Hola a todos chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Bueno, en esta ocasión, para continuar con esa saga de los vídeos de mi colección de productos de MAC, pues voy a hacer en esta ocasión la review y mostraros los Paint Pot que yo tengo de esta firma. Así que si queréis saber cuáles son y qué opinión tengo, quedad a saberlo. Bueno, pues yo quiero mostraros los 4 Paint Pot que yo tengo. Esto, como ya sabéis todos, es una sombra en crema de larga duración. Tienen un precio de 20 euros en MAC y trae 5 gramos. Bueno, pues voy a empezar por enseñaros el Painterly. Todos los que os voy a enseñar son de lineal fijo y es este color piel. Ahí lo tenéis. Lo estáis viendo perfectamente. Es un tono beige, pues eso, color maquillaje, color piel. Lo que pasa es que este tiene un subtono bastante rosado. No sé si lo apreciaréis ahí. Vale, este queda así. Ahí lo veis perfectamente. Es un tono que mucha gente utiliza como prebase para sombras. Bueno, yo he de decir que para mí como prebase no hace una función muy buena porque a mí, uy, perdón, me saca muchísimos pliegues. No me gusta para esa función y para lo que sí que lo utilizo es para simplemente neutralizar el párpado. Yo me lo aplico y después cuando he terminado con la base y todo eso, pues me doy una capa de polvos e incluso paso un poquito la brocha por los ojos para que, digamos, que lo matifique y no quede esa película tan grasa que puede hacer que cree pliegues. A mí personalmente tampoco me parece que sea una crema o una sombra en crema que haga que se difuminen mejor las sombras, sino todo lo contrario. Para mí es un producto muy graso, entonces no considero que sea un producto que haga que difumine muy bien las sombras. Para eso las prebases, por ejemplo la de Essence o la de NARS, funcionan muchísimo mejor, porque esto al fin y al cabo pues no deja de ser muy graso, un producto muy graso, que sí, que cuando se seca y se fija no se mueve, ¿lo veis? Pero aún así no deja de ser un producto graso y a mí personalmente pues para la función de prebase no me gusta. Yo os digo, el Painterly lo utilizo muchísimo para neutralizar el párpado simplemente sin aplicar sombras encima ni nada. Y la verdad es que queda un párpado muy unificado, muy bonito, da mucha luz y me gusta bastante. El siguiente que os voy a enseñar es el Rubenesque, o Rubenesque, como se diga. También ha tenido muchísima fama, le han enseñado gurús como Aisha Wari o Aina Makeup y tal, ¿no? Es un tono naranja dorado, mirad, ahí lo veis, bastante más naranja, pero si lo ponemos a contraluz, se ven muchísimo los destellos dorados, ¿vale? Bueno, ahí lo tendríais, os voy a hacer el swatch. ¿Veis? Es un naranja muy dorado, yo creo que este es el equivalente en sombra en crema al pigmento Melon de la misma firma. Y bueno, pues os voy a mostrar cómo queda. Este sería el swatch. Bien. Personalmente este Paint Pot no me gusta demasiado. Es una sombra en crema que fundamentalmente lo que aporta es muchísimo brillo dorado, pero muchísimo, muchísimo. Entonces, bueno, quizá a lo mejor para hacer que una sombra mate tenga un poco de destello dorado, quizá quede bien. Pero personalmente no me gusta este tipo de sombras porque yo los Paint Pots los tengo que difuminar muchísimo, tengo que aplicar muy poca cantidad porque si no me acaban saliendo pliegues. Y como este, por ejemplo, si lo difuminas mucho y aplicas poca cantidad, el tono naranjita no se ve tanto. Entonces acabas teniendo como un montón de brillitos dorados en el párpado que a mí personalmente pues no me gustan. Entonces pues este es un Paint Pot que no... Sí, me lo he dado algunas veces, luego le he aplicado alguna sombra naranjita encima y tal, pero me parece un producto totalmente prescindible que, vamos, yo desde luego no me volvería a comprar
porque no me parece muy bonito, la verdad. El siguiente que os quiero enseñar es otro que es también conocidísimo, es el Constructivist. Bien, y este es un paint pot, digamos marrón cobrizo, podríamos decir, que tiene también chispitas doradas, pero es mucho más sutil que el Rubenesque. Vale, este paint pot es precioso. Este paint pot sí merece la pena. Es muy, muy, muy bonito. Uf, me he pasado. Para hacer ahumados es increíble. Ahí lo tenéis. Es muy intenso, es precioso, chicas. A mí me encanta. Y bueno, os pongo por aquí el swatch. ¿Veis? Es súper intenso. También he cogido mucha cantidad para que lo veáis bien, pero vamos... Es muy, muy, muy intenso y a mí me parece precioso, precioso, precioso. Es genial, es, no sé, es un marrón cobrizo, tira un poco incluso al metalizado. Es precioso, la verdad es que este simplemente aplicado en el párpado móvil y bien difuminado queda espectacular. Me gusta mucho, mucho, mucho. Lo que pasa es que este también es muy, muy graso. Quizá el menos graso de todo sería el Painterly. Pero bueno, aún así aplicando poquito y luego le damos con una sombra así similar del mismo color, la verdad es que queda muy chulo. Así que este sí que me ha gustado. Y luego el último que compré, pues para lo de siempre, ¿no? Para hacer las bases de ahumados en negro, que sería el Black Ground. No lo vais a ver. Quizá ahí lo veis un poquito. El nombre está aquí, ¿vale? Ahí. Pero bueno, si no, lo voy a dejar abajo y entonces pues ya está, ahí lo veis el nombre, ¿vale? Y esto es un, yo diría que es un gris muy oscuro porque no llega a ser negro del todo. Ahí lo veis, es como un gris asfalto o algo así. Es muy bonito, muy muy bonito y tiene múltiples destellos plateados. En ese sentido me decepcionó un poquito porque yo pensaba que iba a ser mate. A mí me parecía mate así en el envase, pero no lo es. Tiene bastante destellito plateado. Ahí lo tenéis. Bastante intenso, bastante pigmentado y el swatch pues os lo hago por ejemplo aquí. Mirad. ¿Veis cómo deja muchísimas partículas, muchos destellos? Así como el Constructivist es más metalizado, diríamos, el Black Ground tiene más destellos, digamos, plateado, más partículas brillantes. Aún así también es muy bonito, es también graso como los demás, pero me gusta bastante. Para hacer un ahumado la verdad es que queda bien. Pero como ya os digo, es un producto bastante graso, que a mí personalmente a lo largo de muchas horas o unas horas, yo que sé, dos o tres, ya empieza a flojear y empieza a sacar esos pliegues que a mí no me gustan nada, ¿no? Entonces nada, pues estos serían todos los que tengo, Painterly, Rubenesque, Constructivist y Black Brown, que tela para pronunciar esto. Bueno, pues esos serían los cuatro que yo tengo. Mi opinión, como ya os he estado diciendo en el vídeo, es un producto que está bien, no es que esté mal, está bien. Yo sinceramente el que más partido le saco es al Painterly, no para lo que lo utilizan muchas chicas que dicen que les funciona bien, como ya os he dicho, sino para neutralizar el párpado, para los días de diario que no me hago ningún look y quiero llevarlo a carita despejada y tal, lo utilizo, pero es al que más partido le saco. Los demás, pues es verdad que he hecho algunos maquillajes con ellos, pero no son el producto, digamos, que más me gusta de sombras en crema. Personalmente prefiero los long lasting de Kiko, así como los Aqua Cream de Make and Forever, son buenísimos. Y estos, pues yo creo que MAC tiene que espabilar un poco en este sentido, porque vamos, cualquier otra sombra en crema, incluso hasta las de Essence, están desbancando este producto. Porque mucha gente tiene este problema de que no se pueden llevar porque son demasiado grasos. Entonces pues yo creo que MAC tendría que empezar a pensarse en reformular este producto, porque realmente
para lo que está pensado, que es como sombra de larga duración, yo para mí que cojea un poquito. Es mi opinión. Y bueno, pues nada, esto sería todo. Esta es la opinión que yo tengo de estos productos. No sé, que yo espero como siempre que os haya gustado, que os haya servido para algo y que nos vamos, pues eso, a ver muy muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!